Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Córdoba TV. Ya saben que como cada día les vamos a pedir que nos acompañen en directo durante las dos próximas horas que vamos a estar con todos ustedes. Que como cada día también nuestra línea de teléfono está abierta 957-940111 y nuestras redes sociales siempre disponibles 24 horas al día también para que nos cuenten todo aquello que quieran contarnos. La actualidad prima, por lo tanto vamos a comenzar hoy con un directo que ya tenemos preparado con Ana Espino, pero antes les voy a presentar a nuestros tertulianos habituales de los martes, que seguro que ya le ponen cara y nombre porque cada martes ellos puntualmente acuden a nuestra tertulia. Carmen Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, de nuevo, por invitarnos. Y Rafael Aguirre, gracias a ti también por acompañarnos, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Con vosotros vamos a hablar de la actualidad, pero si os parece, y con vuestro permiso, vamos a darle paso a Ana Espino, que ya se encuentra en el Hotel Palace, porque allí ha habido una cita muy interesante esta mañana y ella precisamente está allí para contarnos todo lo que ha ocurrido en unos desayunos donde la actualidad también ha primado. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana por allí, por el Palace? Cuéntanos. Bueno, pues mira, la mañana va muy bien, sobre todo para el presidente de Diputación, Antonio Ruiz, que hemos tenido unos desayunos informativos de la Fundación Cajasol y Europa Press, unos desayunos que son habituales, bueno, pues para informar precisamente a la ciudadanía de cómo va nuestra ciudad. No solo para informar a la ciudadanía de las políticas que se desarrollan, sino para una cuestión que yo he destacado porque considero realmente importante, y es que en esta vida, en este mundo tan frenético, con las agendas tan cargadas, a veces nos olvidamos de la importancia del pensamiento, del debate, del diálogo, y siempre es necesario hacer esa pausa obligada para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, si realmente nuestras acciones políticas sirven para la ciudadanía, para evaluarlas, para diseñar cuáles tienen que ser las respuestas desde las administraciones a las necesidades de la sociedad cordobesa, y eso es lo que hemos hecho hoy aquí, además de hacer un poquito balance, pues, de los algo más de 2 años y medio que llevamos al frente de la institución provincial. Presidente, ¿se coge, se pulsa realmente la ciudad con estos desayunos, con estas reuniones? Es un elemento más, porque ten en cuenta que aquí han estado representantes del tejido asociativo, representantes de los sindicatos, de los empresarios, de los ayuntamientos. Entonces, es una buena manera de detectar la realidad. En cualquier caso, los que estamos en la Diputación de Córdoba venimos todos de ayuntamientos y estamos acostumbrados. Yo siempre digo que sería necesario pasar 4 años por un ayuntamiento, una actividad política, porque eso te ayuda a tener los pies en el suelo y a tener un permanente contacto con tus vecinos y vecinas, en la calle, en tu casa, en un restaurante, donde estés, siempre 24 horas al día, y eso es necesario para tener una visión real, ¿no?, de qué es lo que le inquieta a los cordobeses y cordobesas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Ese contacto es siempre absolutamente imprescindible, en mi opinión. La alcaldesa Isabel Ambrosio ha hecho una presentación suya, desde luego, cuanto menos, cariñosa muy y muy personal. Muy personal. Somos compañeros, amigos, ella me conoce bastante bien, y la verdad es que me dijo, te aviso que te voy a emocionar, y lo cierto es que lo ha conseguido, y le agradezco esa presentación tan cariñosa que demuestra, pues, esa relación tan amistosa y tan cordial que existe entre ambos. Yo creo que también, aunque sean desayunos políticos, entre comillas, casi todo es política en la vida, acercar el presidente de Diputación, que nos enteremos que le gusta Metallica, pues cuanto menos lo hace más personal, ¿no?, más cercano. Sí, bueno, pues como todo el mundo tengo mis gustos, mis hobbies, mis aficiones, y vamos, somos representantes políticos por unas circunstancias, un tiempo, pero bueno, sobre todo somos personas y tenemos, pues, las mismas debilidades y fortalezas que el resto de la ciudadanía, y nos gusta estar con nuestros amigos, compartir con nuestra familia, leer la música, Metallica, The Cure, en fin,
Ahí reconozco que tengo unos gustos un poco más, pero bueno, son los que son y los de mucha gente también, por cierto. Así que es bueno también ver el lado más real y más humano de quienes nos representan en la institución. Presidente, por último, que ya lo dejamos, que sabemos que tiene una agenda muy, muy apretada. ¿Qué espera para este año? Bueno, pues yo espero que, como he tenido oportunidad de decir ahí, que las políticas que se desarrollan desde las administraciones sean políticas que sirvan a los cordobeses y cordobesas, pensando sobre todo en aquellos colectivos que, por un lado, por ejemplo, los siguen pasando mal económicamente, aquellas familias para las cuales un recibo de la luz en este invierno que está ya siendo tan duro, pues sea un auténtico problema económico, o para aquellas personas mayores que necesitan esos cuidados de ayuda a domicilio, de dependencia. Yo espero que seamos cada vez más una sociedad más solidaria, que seamos una sociedad que nos preocupemos de lo que le pasa a nuestros vecinos y vecinas, y en el caso de las administraciones, que seamos capaces de ofrecer soluciones útiles en vez de, como hacemos algunas veces, generar problemas sin necesidad. Me imagino que entre todas esas soluciones entra Fitur, que la semana que viene ya estamos en Fitur. Bueno, Fitur es un elemento fundamental a la hora de la promoción de un sector tan importante, tan estratégico para Córdoba como es el sector turístico. Es verdad que es un ritmo frenético el que tiene allí en Fitur. Puedes hacer 28 entrevistas y 26 presentaciones en una mañana, pero la verdad es que todo esfuerzo es merecido para conseguir que Córdoba cada vez se siga escuchando más como destino patrimonial, como destino de turismo medioambiental por nuestra gastronomía. Tenemos una provincia riquísima en ese sentido y tenemos que saber darla a conocer al mundo entero para que cada vez más, como está ocurriendo en la actualidad, sean más los visitantes que vengan aquí, se gasten aquí también el dinero, en los hoteles, en los restaurantes, en el comercio, y eso es lo que dinamiza nuestra economía y tenemos que seguir insistiendo. Pues nada, mucha suerte para ese futuro, estaremos muy atentos todos muchas a gracias. Todo ese desarrollo y muchas gracias por atendernos muchas a PTV. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Bueno, pues ya lo ven, nos ha atendido el presidente de Diputación, Antonio Ruiz, en estos desayunos. Ha habido un poco de todo, Amparo, aquí, bueno, él mismo lo ha dicho, el pulso se toma en la calle porque había representantes de todos los estamentos, estaba gente, bueno, pues empresarios, estaban gente también de otros partidos políticos, por supuesto, que viene bien escuchar, ¿no?, que es lo que están diciendo sus contrarios. Y bueno, ya recogiendo, aquí todo el mundo se ha ido, quedamos nosotros y nosotros ya seguimos con nuestro periplo. Adiós, compañeros. Gracias por esa conexión en directo, también por esa entrevista y bueno, nosotros aquí, como nos toca hablar de la actualidad y la actualidad también tiene que ver con ese directo que acabamos de ver, vamos a comentar qué es lo que ha dicho en este caso el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que ha atendido muy bien a nuestra compañera Ana Espino y que yo me quedo, no sé si vosotros también os quedáis con esta frase, creo que hay varias, ¿no?, que podemos destacar, pero la primera precisamente que el pulso se toma hablando con los ciudadanos. No sé yo si veis que aquí realmente en Córdoba, centrándonos en nuestra actualidad, se toma ese pulso real a los ciudadanos. ¿Se sabe realmente lo que ocurre en la ciudad? Rafa, te lo pregunto a ti primero. No lo sé, sinceramente. Yo no he tenido la ocasión de hablar con ningún miembro del gobierno de la ciudad. Ni he visto muchos actos públicos a los cuales vayan y se queden. Sí. Tengo la experiencia de un acto hace poco que organizó la Fundación Cajasol, que llegó el teniente de alcalde de turismo, dio su mitin político y tal cual lo dio, se fue sin aceptar preguntas, sin que nadie pudiera rebatir nada. Por lo tanto, desde esa experiencia no toman el pulso en la calle, sino entiendo que será lo que ellos creen que la calle quiere. Sí. Por lo menos la sensación que yo, que tú tienes, que yo tengo. Porque si de verdad se tomara el pulso en la calle, creo que habría muchas políticas que se tomarían de manera diferente. Uh-huh. Creo que no estamos en una cultura democrática participativa. Somos participativos cada 4 años y una vez que vote el pueblo cada 4 años, que el pueblo se calle y que ya vuelva a votar si quiere dentro de 4 años. Y creo que eso pasa en el día a día. Si es verdad que hay una parte que me ha encantado de lo que ha dicho el presidente de la Diputación. ¿Qué parte? Y es el hecho de que el estar en un cargo público, el estar 4 años en un ayuntamiento, te hace ver cómo es la gente, yo lo comparto. Sí. Creo que es muy importante que la gente acceda a cargos públicos para ver la responsabilidad que tiene.
Pero también creo, y aquí me gustaría saber cuánto tiempo lleva el presidente de la Diputación de Córdoba, que lo desconozco, ocupando cargos Sí. públicos, que los cargos públicos tienen que tener caducidad. Sí. Y no te puedes perpetuar en el poder en un cargo público ni pasando. Igual que todo el mundo tiene que pasar, hay que dejar que pasen Sí. otras personas por esos Sí. cargos públicos. Carmen, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo siempre soy un poco escéptica con el gobierno actual. Quiero apuntar que el presidente de la Diputación, además de ser presidente de la Diputación, es alcalde de Rute. Que Sí. yo creo que ha habido una parte que no hemos podido oír claramente lo que ha Sí. dicho, que yo creo que lo ha apuntado como, y ha dicho a continuación, la frase con Sí. la que yo me quedo es que cualquier acto público de otra envergadura debería pasar por una alcaldía. Yo, por supuesto, que difiero, porque Sí. eso supone que un político, en este caso nuestro presidente de la Diputación, lleva como político, pues vamos a considerar, no tengo ni idea, vamos a considerar que 20 años y pretende continuar, porque él ha considerado que tiene que hacer una carrera política. Y la carrera política pasa porque sus actuaciones sean aptas, como él bien dice, Sí. para el público. Yo me parece que aquí, en Córdoba en concreto, volvemos, si quieres retomamos noticias que a continuación vamos a Sí. hablar, pero es que a mí me parece que deberían de terminar algo de lo que han Sí. empezado, cualquiera de ellos, Isabel Ambrosio, el presidente de la Diputación, y cualquiera de ellos, pero lo único que como hemos visto durante todo el proceso es Sí. que van de foto en foto, cada vez que ven una cámara se ponen, Sí. cuentan el rollito, pero aquí se quedan las cosas sin hacer. Es toda la sensación que yo tengo por parte de los políticos actuales. Yo espero que esto cambie Sí. en el futuro y que los que entren sean técnicos, técnicos cada uno en su ramo. Los Como, técnicos tienen como. un problema, Carmen, luego, ¿eh? Es decir, no, no te Tú estoy no puedes tener diciendo. un político porque es político sin que entienda de turismo No. o sin El que entienda de político carretera tiene que o saber sin que entienda. rodearse de gente válida y de técnicos. Pero. Pero hay que diferenciar entre el cargo político, entre la persona que es política y tus asesores. Lo que no tiene sentido es que te rodees de asesores de tu propio partido que te van a regalar Pero lo que tú quieras oír en tu oreja. lo que se está moviendo es el bipartidismo, Rafael, tan terrible, tan espantoso, que nos está llevando verdaderamente al colapso de todas las instituciones. Porque ¿qué hemos tenido? Hemos tenido cuatro políticos dando vueltas en cargo, tanto de un partido, tanto del PSOE como del PP, otro. Y ahora yo me lo guiso y yo me lo como una vez dijo aquí otra contertulia. Ahí estoy de acuerdo ¿Eh? Entonces, estoy de no, acuerdo. esto tiene que acabar. Si hay que arreglar, yo vuelvo de Sí. nuevo al tema Ucorsa, por el amor de Dios, que se sienten y que organicen el tema a Ucorsa. La ciudad está absolutamente paralizada porque no tiene un sistema de comunicación Sí. entre barriadas que sea competitivo para que un trabajador que vive en la barriada pueda asistir libremente sin tener que hacer ningún otro gasto a su puesto de trabajo y vuelva. Eso es lo que tienen que sentarse. Entonces, lo primero que se tiene que organizar. Entonces, eso es tenerle pulso al pueblo, no el que tú estés en una alcaldía y después en un cargo público y después en otro cargo público y lo único que has hecho es cámara tras cámara tras cámara, porque eso es lo que tenemos. Y Aprovecho venga. y por la duda que nos surgía de la página del Partido Socialista, ¿de Sí. acuerdo? Don Antonio Ruiz, desde el 2003, concejal de Rute, de 2011, alcalde, ¿Cuánto y tiempo aquí lleva? sigue. ¿Cuánto tiempo lleva en la Pues política cerca este señor? de 15 años, 15 años. ¿Y qué ha hecho aproximadamente. este señor en Córdoba? Porque yo realmente, yo no Habrá que, sé. no, no somos de Rute, habrá que ver también lo que Sí. ha hecho en Pues en Rute. El Rute yo Belén de tendría que preguntar. Chocolate, por ejemplo, reclamo a nivel nacional. Pero eso está hecho ya No, desde Franco, me parece que salió el Belén de Rute, no, ¿eh? no lo O sea, es que sé, no no lo sé, creo que yo, lo este señor, desconozco. se haya preocupado mucho de su alcaldía de Rute cuando está aquí de cámara en cámara, que es que lo vemos todos los días. Dios Claro, la mío. pregunta entonces sería, ¿debería el presidente de la Diputación ser además alcalde? No, yo creo que no. El alcalde debe ser un señor que esté en su pueblo peleándose con los problemas día tras día. Tú no puedes Que tener un se den en alcalde el de un pueblo. pueblo aquí de cámara en cámara, que es lo que estamos viendo, o de foto en foto, ¿no? Sí, Así, sí. ahora, el presidente de aquí de la Diputación,
Pues yo no sé quién se encarga de los autobuses, pero ya es hora de que hubiera pasado. La mitad de las mañanas que ha pasado enfrente de una cámara, sentado trabajando. Los autobuses de Ocorsa, si no recuerdo mal, creo que dependen del ayuntamiento. Bueno, pues quien sea. Creo, no estoy seguro. Sí, si es que da igual. Si es que sí, vamos. Hemos tomado este político como ejemplo, que es el político criticable, que tanto criticó Cicerón, que efectivamente una fachada. ¿Qué hay detrás del señor de la Diputación? Pues hay un pueblo entero que me parece a mí que está dejando un poquito de la mano de Dios. Y está la Diputación nuestra que yo no sé. Tendríamos que preguntar, ¿no? En Rute, como ha comentado pero también Rafael. Volvemos a ver si están contentos o no con su gestión como alcalde. Debemos pasar por acabar con este bipartidismo que lleva. ¿Desde qué año dice que está este señor de político? Desde el 2003. Ya está bien. Y que entre un técnico que arregle problemas. Luego habrá una fachada. Yo no te digo a ti, hay una fachada con unas ciertas personas, pero que detrás haya un equipo técnico, con currículum, con por oposición. No, por oposición, porque de esa manera no te van a cambiar. Gente preparada para llevar una ciudad, para llevar un pueblo, una ciudad y un país al futuro. Eso es todo lo que yo pido. Y ya de paso, Carmen, que no es poco. Campaña. Ya aprovecha ella para hacer su campaña propia. No tiene que sustituir aquí absolutamente a este bipartidismo que nos tiene aburridísimo al 80% de. Bueno, al 80% de Andalucía. Hoy viene Guerrera, ¿eh? Hoy ha desayunado bien, ¿eh? Hoy ha desayunado bien, Carmen. Veo este señor que yo sabía, digo, hay que ver qué cara tan dura tiene de decir que cualquier político tiene que pasar primero por una alcaldía. Digo, lleva en el puesto de foto en foto ya más de 15 años, ¿no? ¿Cuánto? ¿Desde 2003? Desde el 2011 lleva como alcalde de Rute. Desde el 2003 como concejal. Como concejal. Él entró y dijo, qué bien estoy yo aquí, vamos a pillar esta carrera. Bueno, ricamente. Ahí lo dejamos, que hay todavía muchos más temas que tratar, si os parece, ¿de acuerdo? Ha dado para bastante esta conexión en directo con nuestra compañera Ana, pero nos vamos a centrar ahora también en lo que podemos reseñar hoy como noticia. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de ese estudio que el Ayuntamiento va a realizar para reducir la velocidad de las vías con mucho tráfico. A ver, ¿qué os parece esto? Rafael, tú has venido hoy, además, a 30 kilómetros por hora para comprobar cómo de desesperante o no puede llegar a ser. Lo peor es que no te has desesperado tú, es que has desesperado al resto, que sí, lo sabemos. Había coches que te miraban en plan de asombro de este tonto que hace, pero te miraban, te hacían gestos y yo pues voy respetando lo que van a poner como obligatorio. Se tarda un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? Porque al final los semáforos van contados, sí. Pero sí es verdad que desesperante, desespera al conductor y además intento venir a 30 y no he podido, he venido a 35 porque es que lo siguiente era prácticamente frenar constantemente el vehículo. Yo lo veo una barbaridad, veo una barbaridad porque creo que eso va a crear mayor número de aglomeraciones, pueden producirse atascos, es decir, a estar 30 kilómetros por hora, por ejemplo, la subida de la cuesta del Calasancio, que eso es horrible, yo puedo entender que no la ponga a 50, ponla a 40. Que parece una tontería, pero esos 10 kilómetros de diferencia marcan la diferencia. Y si el problema es que el centro se está congestionando, oiga, pues vamos a meter medidas, vamos a limitar el tráfico al centro para gente que lo necesite, y vías como las que están discutiendo, como Carlos III, como Conde Vallellano, señores, si tuviéramos una ronda funcionando eficientemente, si tuviéramos una buena ronda alrededor de Córdoba, esas vías estarían mucho más descongestionadas, habría mucha gente que se iría directamente por la ronda para llegar a sus puestos de trabajo y que no se verían en la necesidad de atravesar la ciudad de punta a punta. Carmen. Yo, efectivamente, que están cortando y cortapisando el movimiento en la ciudad, que me parece una barbaridad, en tanto en cuanto a la posibilidad del ciudadano de vivir como hay que vivir, sin que den una alternativa. Tengo otra vez que hablar de Ocorsa y que lo arreglen. Es que no quiero, por el amor de Dios. Es que independiente. Todo te lleva a Ocorsa, ¿verdad? No, claro, pero es que es el principal problema que yo considero que el Ayuntamiento debería, y la Diputación, debería encarar al 100%. Hay que hacer un sistema de transporte público competitivo, que la gente pueda moverse de un sitio a otro sin necesidad del coche. Entonces, después yo regulo.
todo esto, me parece muy bien, me da igual, 40 que 30, pero después. Pero después. Si al final, yo soy una persona, a mí no me gusta que la gente coja el coche, es decir, yo soy de los que cree de verdad que hay que ir andando a los sitios, en una ciudad como Córdoba, que es muy cómoda sí. de caminar, el problema lo tenemos en agosto, que te muera de calor, yendo andando a los sitios. Yo le he dicho varias veces aquí que yo limitaría el acceso al centro, pondría cámaras, lo haría prácticamente, ampliaría toda la zona peatonal porque creo que da riqueza a la ciudad y hace que la gente disfrute de la calle. Sí. Pero efectivamente es lo que dice Carmen, para que eso se lleve tenemos que tener unos buenos autobuses, un buen sistema alternativo para poder implementar eso. Si al final el problema de Corsa en gran parte viene que no es rentable, y pero lo hemos dicho, no es rentable, pero por eso es una empresa pública. Pero si empezamos a aumentar los servicios de Corsa y cortamos el acceso a zonas céntricas, sí. veremos cómo empieza a ser rentable. Verás cómo la gente empieza a coger el autobús. O ponemos estos accesos restringidos en plan con motocicleta, con bici eléctrica, con, que yo creo que la ciudad del siglo XXI es una ciudad así y tenemos que ir hacia ese tipo de ciudad. Pero tiene que ser cómoda, tiene que haber un servicio mayor de bicicleta en la calle, que no haya 4 puestos, 5 puestos donde tú dejar la bicicleta, sino que haya, yo recuerdo en Barcelona en cada calle tiene un puesto para dejar tu bicicleta prácticamente. Entonces la gente si va y coge la bicicleta, pero aquí si tienes uno en la plaza de en Conde Vallellano y el otro no sé dónde está el siguiente más cercano, la gente no lo hace. No, y hay que dar publicidad también, hay que incentivar, hay que los domingos de la bicicleta familiar, pum, y todos los miembros de la familia pues se reúnen, ese tipo de cosas que no las hay. Además de Aucorsa. También. ¿Eh? Y la ronda. Son las tres cosas que arreglarían, y es mucho trabajo. Entonces, este ronda, señor que lleva aquí sentado, organizar eventos en la ciudad de Córdoba, si nosotros organizáramos eventos de cara al público que obligaran a cerrar la ciudad, sí. la gente se echaría. Entre otras cosas, si me están cerrando, a ver qué es lo que me están ofreciendo. Que vamos a dar un paseo. Y al final se crea espectáculo. Es decir, yo recuerdo este verano en Escocia, en el Festival de Escocia, era increíble cómo estaba la ciudad completamente cerrado el centro con un montón de teatros, pero teatros de todo tipo, ¿eh? Sí. Compañías con mucha pasta, compañías sin recursos, que te lo hacían en la calle y era espectacular, es decir, la cultura que se vivía en esa ciudad era increíble, hombre, y tenemos un gobierno, un equipo de gobierno que lleva la bandera de la cultura por delante, sí. pues vamos a hacer esto. No acaban de cerrar el teatro, el gran teatro, porque lo van a reformar y no sé cuánto, se va a tirar un año, creo, cerrado. Y tenemos la opción del Góngora, que el Góngora es un teatro pequeño. Uh-huh. Vamos a hacer eventos públicos de calle, que tenemos la suerte de tener una ciudad plana, sí. Donde es muy fácil montar escenarios, donde es muy fácil fomentar este turismo cultural, como lo está haciendo Málaga. Málaga no era nada en materia de turismo, era sol y playa. ¿Qué ha hecho Málaga? Ha metido 5 museos y le ha dado publicidad. Uh-huh. En Córdoba nos seguimos contestando. Volvemos, pero con que tenemos la mezquita, el Museo Taurino, que cierra los fines de semana, cierra los días festivos, el de Julio Romero de Torres, que cierra los días festivos, y el Alcázar, que cierra los días festivos. Pero es que están mezclando muchos temas turísticos. Los sótanos de todos los museos que has nombrado están a reventa. ¿Eh? A reventa. Hay edificios que no se están utilizando. Traslada, organiza. Esto es en cuanto a museos. Yo tengo una amiga que es historiadora, se llama Isabel Pérez Alcalá, y yo estamos juntamente haciendo un informe turístico para Ciudadanos, y ella dice, se pone, yo, Carmita, porque me lo has pedido, pero a mí me salta la hies de por la piel, porque sé lo que hay en Córdoba escondido. Lo sé. Uh-huh. ¿Mm? Y que no haya habido todavía ni un solo gobierno desde. Ella está intentando recordar, fíjate, es que sí. estuve con ella ayer. Me dice lo que en Gran Capitán, sí. ¿os acordáis? Uh-huh. Que fue Anguita, me parece, el que levantó que iba a hacer y se encontró ahí un foro romano. Dice lo que desde allí, por ella era estudiante y se metió sí. a pararla, porque ya iban con la pala, levantar un mosaico, por lo visto, de un valor. Yo no sé dónde está eso escondido. No sé dónde se lo han llevado. Dice, y fue el gobierno primero, fue con Anguita. Anguita,
Después hubo PSOE, después otra vez hubo Izquierda Unida, después PP, después otra vez PSOE, después otra vez ta, 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 ta. ¿Desde cuando hay tanto, tanto escondido por parte de las instituciones? Entiendo que del ayuntamiento, de la Junta. ¿Por qué no se saca? ¿Por qué no se vende? El boulevard tiene un montón de restos arqueológicos debajo. Que pero bueno, no vamos a levantarlo más. No, vamos, no, lo que ya sacaron, ¿dónde está? Y yo me pregunto, ¿y no sería posible? Porque yo creo que de atractivo turístico sería tremendo. Yo esto me lo planteé de pequeño. Pero lo que tenemos que hacer... Me lo planteé de pequeño, Carmen, cuando me dijeron que en el boulevard había un montón de restos arqueológicos. Y yo me planteé, ¿y no sería posible hacer un acceso subterráneo? Eso es complicadísimo para no lo la ciudad. No lo sé, pero cualquier manera, turísticamente... Turístico sería tremendo, visita la ciudad romana por debajo de Córdoba. Uh-huh. Sería magnífico, pero primero hay que controlarlo de fuera. Lo que no podemos tampoco es cargar el centro, la judería en concreto, y sí, el centro nuestro de turistas, porque estamos, repito, viendo la punta del iceberg del turismo, solamente la punta del iceberg, y está todo concentrado en, vamos a decir, 4 kilómetros de diámetro, ¿eh? En no ese, sería... que trasladen, si tenemos una sierra magnífica, que hay un gran turismo de naturaleza sin explotar, que se traslade, que hagan un plan, ahora con Fitur, lo hubieran hecho magníficamente, de manera que el turismo que llega aquí, pues... lo desvíen a que disfruten de nuestra sierra maravillosa de que no sabemos lo que tenemos, ¿eh? Una sierra morena con un bosque mediterráneo de primer orden metido justo en la ciudad, y eso sin explotar. ¿Eh? Eso era lo que tenían que estar haciendo primero, antes de sacar todo lo que hay debajo del subsuelo y decir, bueno, pues vamos a irnos a ponerlo en otra zona desfavorecida para que el turismo se traslade y salga de la judería a otros sectores. La sierra otro trae, lado del río, por Dios. La sierra trae una parte del turismo, pero no toda. Y es verdad que está muy mal comunicada y hace que ese turismo no se pueda explotar. Pero por otro lado, yo me pregunto, todo ese material que está escondido, que no sabemos dónde está, que históricamente no hay espacio, ¿no sería interesante hacer como está en Berlín, que está la isla de los museos, hacer un recinto donde se concentren dos museos, por ejemplo, interesantes, grandes, y ahí se derive turismo y se desahogue toda la parte de la judería? Pero si tenemos muchísimos edificios que con muy poca inversión eso podría ser enseñado. No tendría que ser en el casco, puede ser fuera. Hay muchísimo. Lo que pasa es que no hay ninguna intención. No hay ninguna intención, pues porque es complicadísimo. Porque es habría que cerrar el centro, habría que arreglar habría que coordinar el aeropuerto con las ciudades, todas las provincias, no solamente en Córdoba. Pero si nos centramos en Córdoba, como tú bien sabes, que viajas mucho, el último tren que sale de Málaga me parece que es a las 8:15. Todo el que llegue después se tiene que quedar a pernoctar en que lo arreglen eso, que no es poner nada más que un tren más los viernes, que es cuando más gente viene. ¿Eh? Uh-huh. Pues ni eso hacen, pues ya me dirás tú qué voluntad hay de arreglo. Muy bien para foto, que ahora viene Fitur y vamos a decir el tema, vamos a mira, hacer... Mira, Carmen, acabas de introducir el siguiente claro, tema que vamos a tratar, pues, que es precisamente Fitur. Es como siempre, ¿no? Vamos a hacer que disfrutar de Córdoba no estacionalmente. Sí. Si ya viene todo el mundo, excepto los meses de verano, vienen casi siempre. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a inventarnos otra cosa, vamos a explotar la sierra, por ejemplo, en invierno. Sí. Y van a venir, porque hay un montón de turismo de naturaleza que no viene porque las conexiones, ellos estudian en internet, son gente joven como tú, y saben perfectamente cuántos autobuses hay desde el centro de Córdoba a la sierra, mejor que tú y que yo lo saben. Sí, no, ellos, no, planifica la... Y hay cuatro que suben y que no bajan. Pues ya me dirás cómo van a organizarse. Sube, es que el suben, pero no bajan. El ayuntamiento piensa en ello y le dice, nosotros dejamos arriba y bajáis andando. Bajáis andando, ¿eh? Claro, para disfrutar de la pues sierra. Pues así y luego no hay al patio de, y luego vais al patio de María, os pagáis una buena comilona. Esto, pues mira, me encantaría. ¿Eh? Eso sería ideal. Ese es el plan. Al final, no, pero que es cosas tan sencillas como esas. Si no hacen eso tan básico, porque efectivamente la parte B es un mundo, pero hagan lo básico. Ya veremos la parte B cómo se soluciona.
y ya está, y ya estoy enfadada. Y ya no dice más, ya no va a decir más. No, yo sí, con, claro, pero él, con Fitur, de Fitur. Con Fitur me he quedado con las ganas de haberle dicho a Ana Espino que le preguntara sí. al presidente de la Diputación que qué representantes lleva del sector turístico de la ciudad. Sí. Que si van a ser solamente políticos, que van a vender... Que no venden, hablan inglés, ninguno. O si van a llevar expertos que hablen idioma, inglés, italiano, chino, sí. alemán, francés, nuestros principales turistas, para acercar la ciudad y ofertarle toda la oferta turística que tenemos. Y también me hubiera gustado saber, que ya lo hemos discutido muchas veces, si desde Fitur, cuando presentan Fitur, se llegan a plantear el hacer un cronograma del turismo, que de la oferta turística de Córdoba. Y que esto no sea, iba a decir una brutalidad, pero que esto no sea el Corro de la Bernarda y cada uno vaya por donde quiera. Entonces, me hubiera gustado tener esa respuesta, aunque creo que la respuesta es sí, sí, irán representantes, pero todos son políticos. Y valemos lo mismo. No vamos a vender bien nuestra ciudad. Mira, en Alemania, a la feria, no van la cúpula, sí. a las ferias de turismo, a las ferias de todo tipo que ellos organizan, mucho más que nosotros, porque otra cosa que tendríamos que discutir es el Palacio de Congresos, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero en en Alemania, los políticos no van, van los sectores que tienen que vender. A ver qué hace un político yendo a ferias, que no va a vender nada, pues hace poco, presentar que vender la ciudad, vender Córdoba, Córdoba ya se vende sola, Córdoba es conocida a nivel de, no iba a decir, vamos a decir Viena, por ejemplo, no hace falta que vaya ningún político a vender Córdoba, que Córdoba ya se vende sola. Hay que vender lo que ofrece Córdoba, qué es lo que Córdoba tiene, y para eso, efectivamente, Carmen, tienen que ir los representantes de las sectoras. Efectivamente, pero ¿qué volvemos? Volvemos a técnicos. Volvemos este año, de todas maneras, se quiere hacer hincapié en vender Córdoba durante las cuatro estaciones del año, y no solamente durante mayo, que sí que es cierto que muchas veces Córdoba se ha vendido solamente con ese mes festivo, con ese mes en el que todo el mundo quiere venir a nuestra ciudad. Sin embargo, este año quieren tirar por otro camino y vender Córdoba pues durante Amparo, todo el año. Eso lleva ya muchos años. Sí, ¿eh? Y para eso tendremos que ampliar nuestra oferta turística, tendremos que tener un turismo de mayor calidad. Uh-huh. Tendremos, y una cosa que siempre he dicho, en Córdoba tenemos una escuela de interpretación, ¿por qué no se hace un convenio con la escuela de interpretación sí. para que por la noche se hagan teatros callejeros por la parte de la judería y que la gente pueda ir buscándolo, por ejemplo? Y fuera de la judería, vamos a empezar a mover el turismo. Vamos a empezar por un sector y luego vamos ampliando. Obviamente tenemos que llegar a todos lados, pero que se vayan haciendo representaciones en puntos estratégicos, pues en el Museo Arqueológico, en la Plaza del Museo Arqueológico, por ejemplo. En Medina Zara, y ya no la estamos llevando fuera. Representaciones. La Plaza de Colón, que tengan que ver. Amplísimo, espacio magnífico. Sí. Toda Victoria, nuestra historia. Vallellano. Vamos a trabajar un poquito el sector alrededor también. Eso sería para una que manera de ampliar el turismo de la judería, pues salga. Sería precioso. Bueno, pues ¿no han presentado una cosa tan sencilla como la que hemos diseñado entre tú y yo aquí? Yo creo que no. No, pues fíjate que... Pues si vamos es que esa es la solución a los problemas de Córdoba. De la vamos a presentar en la próxima lección. Vaya tándem tengo yo los martes. No, hombre. Vamos a presentar los dos. Vaya tándem no, tengo hombre, yo. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate los que martes. Es sencillo. Y esto allí, a ti te dan, o sea, los turistas, tú vas y te dan un folio de los horarios y de los precios, de todas sí. cosas. Ya te comenté la semana pasada que han añadido los autobuses que suben sí, a la sierra. Te lo dijiste. Como, uff, qué suerte tenemos. ¿No? Pues a ver si el mes que viene pudieran organizar lo de los teatros. ¿Será por tan fácil como nosotros nos creemos? Y habrá mucho no, yo creo que sigue fondo fácil. Escondido. ¿Qué no me lo explico? ¿Puedo continuar hablando de Ciudadanos un poquito? O... Venga, te doy 2 minutos exactos, Carmen, que tenemos que pasar Mira, a la siguiente yo ahora noticia. Que estoy, yo estoy metida en Ciudadanos y cada día me gusta más el partido. No y se es nota, un equipo, no se nota nada, Carmen. Es un equipo magnífico. Los problemas se solucionan como tú y como yo. Hoy acaba, tenemos un grupo de WhatsApp en el que Marcial Gobal, que es nuestro diputado sí. En las Cortes en Madrid, pues ha mandado un WhatsApp diciendo hacerme el favor de mandarme fotos de toda, mandarme fotos,
pues tendrá en mente hacer algo, que no sé exactamente, tendrá en mente hacer algo con los aparcamientos de los minusválidos, porque nos sigan o por lo que sea. Mandarme fotos, está en Madrid, ¿eh? Mandarme fotos de todo lo que encontréis, pues le han mandado 200. Pero esto en 2 horas. Ya él tiene 200 fotografías de minusválidos. Probablemente esta tarde hará o dirá, Ciudadanos. O mañana, o dirá algo con respecto al tema de Ciudadanos de y Podemos, tiene un punto tenemos, fuerte. De eso tenemos un montón. No me compare. No, por amor de Dios. Esta comparación. Ella viene empanada. Esta comparación es realista. Rafael, que te estás metiendo. No. No me vaya. Tienen un punto fuerte y son sus bases políticas. Son la gente que opina igual que Ciudadanos y que Podemos, son personas que si el partido les pide ayuda, como son partidos crecientes, cuentan con unos afiliados, con unos simpatizantes que se van a volcar probablemente en ayudar a estos partidos. Esa es la comparación que creo que es realista. Bueno, y creo que a ver si te la acepta, Carmen. Creo ¿la que acepta? Ahí no me equivoco. Cada uno de los problemas que tienen Partido Popular y Partido Socialista. Son partidos anclados en el gobierno, vale, que están acostumbrados a gobernar, poco participativos, que como haya un verso suelto en el partido le ponen la cruz y se va a la calle. Y ahí tenemos casos que me voy a callar, pero de la propia ciudad de Córdoba. No, sí, efectivamente son... Sí. Sí, me ha gustado la comparación, ¿no? Hemos acabado... Mira, la has relajado un poquito, oye. Hemos acabado con el aburrimiento del bipartidismo que hemos tenido hasta ahora. Nos metemos con el paro de Andalucía, que hemos generado empleo, ¿eh? Verdad, venga, Rafael, ¿eh? La siguiente noticia, que además esta la has aportado tú, que te apetecía a ti hablar del tema. El otro día venía leyendo que Andalucía era la primera comunidad autónoma que encabezaba la lista de desempleo del desempleo, y lo vendía a la Junta de Andalucía como un logro. Y me la ha recordado porque hoy en el ABC decía la creación de empleo, base electoral del PP en Andalucía. Y claro, yo me paro a pensar, digo, claro que hemos bajado en empleo. Lo triste sería que nos fuéramos la que más baja cuando somos la comunidad autónoma que lleva más años a la cola del empleo. Es decir, somos la comunidad con mayor número de desempleados durante años, sí. Pero años y años, con un sector que depende prácticamente de la política agraria común, de la PAC y del turismo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos quiten la política agraria común? Que se acaba, que ¿eh? Se acaba. Se acaba en el 2020. Sí. Eso es pasado mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos estar orgullosos de ser la primera comunidad que baja de empleo? Es decir, está bien que seamos la primera comunidad que desciende en empleo, pero no es para sentirse orgulloso. Sí. Es de vergüenza que durante 35 años de legislatura sigamos siendo la comunidad española que encabeza la lista de desempleados. Obviamente tenemos que ser, deberíamos de ser, durante años y años los que más bajemos el empleo, si es que tenemos el mayor volumen de desempleados. No sé, Carmen, y aquí está Ciudadanos gobernando en Andalucía, no sé cómo va metiendo Ciudadanos la cuñada. No, va haciendo ¿cómo? Lo que puede. No, hombre. No le pidamos más. No, lo que está haciendo lo está haciendo bien, desde luego. Lo que tampoco puede es montarse en la carrera de hablar y hablar sin que haya detrás un plan estudiado por técnicos para que en un futuro próximo, medio o plazo, 2 años, 3 años, pero lo tiene que hacer. Acaba de entrar prácticamente en Andalucía. Pero al final entró, es que no me acuerdo, porque el PSOE no tenía mayoría absoluta y gobierna con la ayuda de Ciudadanos, que no digo que esté bien y que esté mal, al final es un correctivo, pero yo soy de la opinión, y lo voy a defender siempre, que un partido no debe estar en el gobierno más de 8 años, no, de ninguna comunidad autónoma. Y, en Andalucía, y yo creo que hay Ciudadanos que en Andalucía no debía apoyar al PSOE, creo, ¿eh? Porque hay que hacer un cambio en Andalucía. Sí. Ya pasó en Galicia, cambió, llegó el PSOE, estuvo 4 años,
ahora o el del Partido Popular. Tenéis un tema muy interesante, yo lo sé, y me encanta que estéis aquí debatiendo entre vosotros como si estuviésemos en el salón de casa, pero vamos a darle paso a las noticias locales, porque ya nos vamos a Andalucía, ya pronto estamos en Cataluña con Carmen, que yo sé que le encanta, y nos perdemos de lo que ocurre en Córdoba, ¿de acuerdo? Así me vais a perdonar que os corte, pero nos vamos a centrar en la siguiente noticia que tenemos también de la que hablar, que yo creo que es una buena noticia, no sé si estáis conmigo de acuerdo o no. Licitada la adecuación del solar del cine Andalucía. Bueno, esto es un terreno por el que los propios vecinos del barrio llevan luchando durante muchísimo tiempo y finalmente parece ser que se van a poder llevar a cabo estas obras y que al final lo que vamos a poder tener allí es una pista deportiva, algo que... Esto es que yo no sé exactamente, el cine Andalucía, al lado hay una placita. Sí. Que hay como una conexión entre el cine Andalucía y la placita. Sí. Y entonces va a haber como movilidad, ¿no? Sí, va a haber como un espacio de ocio, digamos, lo que pasa que en la zona del cine lo que se pretende es que haya unas pistas deportivas, que es lo que se solicita desde hace mucho tiempo. Sí, en Doha, se va a hacer. Exactamente, se hizo un barrido, podemos decir, de la zona, se adecuó mínimamente, pero claro, no era suficiente para que aquello se utilice, sobre todo para los jóvenes de la zona que puedan acceder y que puedan disfrutar de esas pistas deportivas y que luego pues serán también multiusos porque los propios vecinos pues las quieren para poder celebrar ellos allí también alguna que otra actividad y abrir las puertas a la ciudad. Y parece ser que por fin se va a llevar a cabo esta todo esto y es una reivindicación que viene desde hace tiempo. Yo creo que hay un culebrón ahí detrás, lo comentábamos antes Carmen y yo, porque iba a ser un mercado, luego un parking, ahora un centro de multiuso, a ver en qué acabamos, porque aquí el plan general urbano en esta ciudad se cambia de un día para otro, como mejor interesa al mejor postor. A mí el que haya, porque claro, el cine Andalucía es un espacio cerrado, muy cerrado. Y dentro van a poner unas pistas de deportes, tal. Sí, multiusos. Eso luego se monopoliza por un sector del barrio y expulsa el resto. Yo ese tipo de cosas. Yo creo que depende mucho del barrio. No sé por qué, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, Carmen. Yo he visto esto de poner campos de cubito. Eso es como todo. Luego llegan un grupo de pandillas que no deja jugar a los pequeños, que eso lo he visto yo. Entonces, eso ha pasado en toda la vida. Sí, ¿vale? Toda eso la vida. Ha pasado en los colegios, incluso. Ha pasado en los colegios, Además, Rafael y yo hemos compartido el mismo colegio y sabemos que era muy difícil hacerse con las pistas a la hora del recreo. Había que llegar corriendo y poner. Tenías que ser el primero y llegar con toda la clase, si no, no te dejaban. Una frase tengo aquí muy buena. Que al final yo también entiendo que le darán más uso a la gente que sea más participativa. Si tú eres si tú estás en la asociación del barrio o dentro de un grupo que participa, que lo cuida, que le da uso, probablemente estarás más tiempo allí e intentarás reivindicar tu derecho a usarlo más que aquel que va un día al año porque se le ha antojado. Que todo el mundo tiene derecho, pero el que lo está cuidando dirá, contrario, es que yo estoy aquí todos los días cuidándolo. Y que al final yo creo que eso depende mucho de barrio a barrio, del buen feeling que haya, y también de la edad generacional y de los saltos generacionales que nos vayamos encontrando por barrio. Yo lo veo bien, y si hace falta más, pues que se amplíe el espacio. No, sí, a mí me parece magnífica actuación, y es verdad, a ver si acaban. Que muy bien, que sabemos cuándo empiezan, pero... Pero no cuando terminará y cuando... A mí de las actuaciones es la acción que más me gusta, creo que es la que le da más vida al barrio, desde luego. Bueno, pues vamos a hablar de otro barrio, en este caso vamos a hablar de cómo Vincorsa va a iniciar la semana que viene un diagnóstico sobre el barrio de Fray Albino. Ya sabéis que esto también es otra problemática que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, un barrio pues con unas casas que aparecieron unas grietas y que dijeron que no se podían habitar. Hace una semana también saltaba la noticia sobre que esas casas serían derribadas, se construiría un edificio para que los vecinos también pudiesen tener allí su vivienda, cosa que ellos no quieren, y ahora pues parece ser que Vincorsa lo que va a hacer es estudiar cómo se encuentra el barrio y realmente qué solución puede dar a unos vecinos que arrastran un problema pues desde hace años, Carmen. Sí, bueno, es un barrio protegido, ese tipo de vivienda en no sé qué época se protege, se protegió. Pero claro, son casas muy antiguas, natural que salgan grietas y que entonces es caro en un sector protegido si tú quieres hacer una obra en tu propia casa, porque bueno, pues eso, pues hay que hacer cosas en casas que tienen un siglo.
Y ahora resulta que te resulta carísimo porque como tu vivienda está protegida, pues entonces los materiales, sí, los las reformas, necesitas un arquitecto y otro que te lo tal, 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 complicadísimo. ¿Qué pasa? Que el propietario no puede, más sabiendo que es un sector de la población de una edad muy alta. Sí. Son personas mayores y dicen, yo que las, me da lo mismo. Y esta es la situación. Más o menos lo que pasa. Entonces, bueno, pues efectivamente Vincorsa tiene que tomar cartas en el asunto, empezar a arreglar, porque si no es que se caen. Pero que si no se han arreglado antes, sí, es porque son viviendas protegidas. Sí. Entonces, complicadísimo. Rafael. Pero yo la verdad que desconozco el por qué son viviendas, vamos, estoy viendo las fotos que no la había tenido ocasión de ver del barrio, no entiendo muy bien por qué son viviendas protegidas, entiendo que gran parte si Vincorsa se va a meter también en su momento, pudieron ser de protección oficial que se fueran dando, entiendo que tiene que ser muy complicado para una familia afrontar la reforma de esa casa y ese gasto. Y que cuando no se puede, decir, todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna y si la tenemos, al menos que nos ayuden cuando las trabas se ponen por el ayuntamiento o por la política municipal, que nos ayuden a reformar la casa. Ahora, también soy partidario de que si se hace un estudio y se entiende que lo mejor para el barrio, lo mejor para la zona, lo mejor para la ciudad, esas casas que son pequeñas, unifamiliares, echarla abajo y construir una nueva barriada y dar una nueva visión al barrio, sí, donde pueda tener cabida muchísima más gente y que esos vecinos vivan en pisos mejor, en unas condiciones mejores de las que están viviendo ahora mismo, yo creo que eso se debería de hacer. Sí, pero que tengo entendido que esas casas no se pueden demoler. Hay un plan en el que hay una fila de casas que sí se podrían hacer, entonces se realojarían en esos edificios a las personas que tuvieran las casas. Claro, yo entiendo que no creo que esté completamente el 100% del barrio protegido, sino que estamos acostumbrados a que nos cambien el plan general urbano de la noche a la mañana. Pero me parece muy interesante que se proteja una parte, porque al final es la historia de la ciudad, sí, y sí, no se debe de olvidar esa historia. Pero una cosa es que protejamos a lo mejor una hilera de casas, un par de calles, y otra cosa es que si el barrio de verdad está tan mal como dicen, que el resto se reforme, y que se reforme de manera que sea mucho más productivo y que se le dé más vida al barrio. Que al final tenemos miedo a los cambios, tenemos miedo a los cambios de todo tipo, pero el cambio no tiene por qué ser malo. Los cambios muchas veces son cambios a mejor, y si no tomamos el riesgo, no vamos a poder conocerlo. Entonces yo entiendo, yo aquí sí que lo dejaría en manos de técnicos y que no hubiera interés. Es decir, si Vincorsa opina que hay que hacerlo así, que lo justifique el por qué. Y que a esta familia, si se las vas a desalojar para montar un barrio nuevo, se le dé una vivienda de mejores características, obviamente, que las que estaban teniendo ahora. Y durante el tiempo que duren la obra, que estén alojados en una vivienda de manera que las mudanzas, todo ese trasiego, tenga la menor influencia o el menor daño para esas familias, que si son personas mayores cuesta más todavía. Ahora dile tú a un señor que tenga 78, 80 años, que ahora se va usted de esta casa, a ese piso, toda la vida viviendo en una casa, con su patio detrás, y con su, y ahora se va usted allá arriba porque le vamos a arreglar su casa, y dice, ¿de qué me voy a ir yo? Si yo llevo aquí toda la vida... Lo no entiendo, se va, lo entiendo, no se va, Carmen. Yo me muero, que se me caiga el techo en lo alto. Lo entiendo, pero... Hay dos casas ya declaradas ruinosas. Aquí hay razón de Estado, ¿vale? Aquí hay una razón de fuerza mayor. Y muchas veces nuestros sentimientos nos juegan malas pasadas y actuamos por impulso en la vida diaria, no solamente en el caso, sino yo lo veo mucho en materia legal. Yo tengo, cuando un cliente te dice, no, esto lo hacemos porque digo, vamos, es que lo vamos a perder. No, no, que es que me da igual, es que es por orgullo. Muchas veces actuamos por impulso y son los profesionales de cada sector los que tienen que echar abajo ese impulso y demostrar. Y yo entiendo a un hombre de 80 años, dice, si a mi abuela recoge y le dice, usted se tiene que ir de su casa, mi abuelo probablemente no sé qué raíz de su casa. Mi bisabuela se murió con 104 años, la casa de mi bisabuela se va a vender ahora, estaba que se caía y mi bisabuela de ahí no se quería, no se quería ir a una casa, y era una casa protegida, que se ha reformado y todo. Pero claro, nosotros teníamos la suerte de que esa familia tenía capacidad para ejecutar esa reforma. Pero habrá que ver, habrá que adaptarse a las realidades de cada barrio.
Sí, pero qué bueno que no es difícil, ¿eh? No, no, no. Eso está claro. Corsa, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de tema, minutos finales de nuestra tertulia de hoy. En este caso vamos a hablar de un tema legal. A mí me gustaría saber la opinión de nuestro abogado, a ver qué es lo que opina al respecto, porque a mí la verdad que me ha llamado la atención esa noticia. Detectan 90 infracciones por venta ilegal de tabaco, alcohol y también por juego ilegal. Rafael, que seamos noticia una vez más por un tema legal y no precisamente por algo favorable, a mí me llama la atención por lo menos. Yo creo que el hecho de que se detecten da pie a ver la labor que de verdad está desarrollando la Guardia Civil, sí, que al final son quienes se encargan de todas estas instrucciones, de todas estas investigaciones. El trapicheo de juego ilegal de tráfico de tabaco está a la orden del día. Tenemos Algeciras muy cerca, se trae tabaco del Peñón. Todo eso se comercializa principalmente por Andalucía. Sí. No creo que seamos Córdoba la principal parte distribuidora. Puede ser que seamos el centro logístico, por lo que hemos hablado tantas veces, que estamos muy bien comunicados para todo, para lo bueno y para lo malo, y está muy bien. El juego ilegal, aquí quizá tenemos un problema, sí, y es que nos falta regulación. Quizá deberíamos de tener una buena regulación sobre el juego, deberíamos de tener una buena regulación sobre la prostitución, que sí, no esté en un marco de alegalidad. Aquí hay varios temas tabú que dan miedo hablarlos, sí, porque han generado siempre una gran confrontación social, que se encuentran en lo que los abogados llamamos una laguna legal, un, sí, limbo legal, y habría que afrontarlo. Oye, pues está Codere, por ejemplo, hay casas de apuestas, habrá que ver qué condiciones tienen que tener los casinos y que se juegue ahí. Las parrandas privadas donde se apuesta dinero son ilegales. Es decir, eso es un juego y más. Si lo hace entre amigos, bueno, pero como empieza ya a meter gente de, sí, fuera, ya vamos rozando la ilegalidad. Pero volvemos a estar en ese margen de alegalidad por falta de una buena regulación. Y desde luego la noticia demuestra que la Guardia Civil está trabajando mucho en este tipo de delitos, que son los delitos del siglo XXI. Pero son delitos además que se reiteran y se repiten de manera asidua, porque, por ejemplo, con el tema del tabaco, todos sabemos cuáles son los puntos en Córdoba donde donde puede comprar uno un poquito más barato y de manera no precisamente legal, y se paga una multa y vuelve a abrir el mismo sitio a los dos días. Problema. Son delitos fáciles de cometer y con una pena muy baja. Y muy rentable. Y muy rentable. Hombre, tiene que ser rentable. Cuando a ti te dicen que pagues miles de euros y al día siguiente tienes la puerta abierta otra vez, te tiene que merecer la pena, claro. Claro. Muy rentable, muy rentable. Sí, eso es así. Entonces quizás ahí habría que endurecer las penas cuando sea reincidente. Sí. Habría que asegurarse de que ese local, ese establecimiento se cierre y no se vuelve a abrir. Hombre, aquí con la última reforma del artículo penal, del artículo 31, teóricamente va encaminado a que todo esto acabe y que todas estas empresas, cuando sea una persona jurídica, cierre la empresa. Sí, se cerrarán esas empresas, se crearán nuevas, porque esto es tan antiguo como la historia. Bueno, pero al final es poniendo trabas y complicaciones para que haya menos gente, más gente fuera de ese mercado. No, sí, pero que el trapicheo siempre va a existir. Carmen, pues siempre es lo que le digo. Pero es parte de la naturaleza humana. Obviamente lo que no podemos es facilitárselo. Habrá que poner dificultades para que todo el mundo cumpla con la legalidad. Sí, complicar un poquito la situación. Bueno, pues vamos a terminar con una buena noticia, y es que se le da al aceite de oliva la importancia que este se merece y que en las aulas ya tiene su espacio. Carmen, esto sí es bueno, ¿eh? Sí. Que este es nuestro oro líquido, esto sí que es nuestro. Es buenísimo de los niños que por desgracia están tan inmersos en la comida basura, disfruten de un producto tan de la tierra, y que bueno, si con eso podemos contribuir a que la educación alimentaria que tengan o la higiene alimentaria mejoren, pues mucho mejor. Sí, a mí me parece magnífico que lo hagan. Rafael, ¿qué te parece a ti? Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí me molestó muchísimo en su momento, cuando me fui a vivir a Inglaterra, que el aceite de oliva lo catalogan en rojo por la grasa que tiene. Digo, contra, digo, es que hay tipos y tipos de grasa y de cualidades. Yo creo que el aceite de oliva es uno de los mejores productos que tenemos en España, de la cocina mediterránea, que he escuchado un montón de veces lo bueno que es tomarse una cucharada de aceite de oliva todas las mañanas en tu tostada, en donde sea. Está claro que no hay que abusar, todo lo que abusamos es malo, pero la calidad que tiene nuestro producto estrella, yo creo que hay que fomentarla. Y el que entra en la aula es una manera de culturizar. Y lo hemos dicho muchas veces, la cultura, la educación se empieza desde pequeño.
completamente sí. muy satisfecho. Contento. Educación alimentaria es algo que también nos falta. Llegan los niños con 19 años que comen fatal. Uh-huh. Y es que además una falta de interés, una falta de interés, de disfrutar además. Digo, pero si es que esto se disfruta, comer se ¿cierto? Disfruta. Cierto. Como es que no... Es un arte además también, el arte culinario. Como te han enseñado a disfrutar de un cuadro o a oír música, ¿sí? tenían que haberte enseñado a disfrutar lo que estás comiendo. Lo que uno come. Mm. Pues pero bueno... Con eso nos vamos a quedar, que por lo menos el aceite de oliva ya tiene su espacio también en las aulas. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos vosotros. ¿Más relajada ya después de nuestra horita de charla? Sí, no, hombre, yo hay que ver cómo... Yo no estoy nunca nerviosa. No, me he alterado con el tema del presidente sí. de la Diputación y alcalde de Rute. Que conste. Rafael. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, como siempre. El martes que viene volvemos a tener la cita con vosotros y a ver lo que nos depara la actualidad, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben, como cada día a esta hora, a las 12 y 5 minutitos, nosotros hacemos un breve descanso y enseguida regresamos para continuar con nuestra actividad diaria, ya saben, con nuestras entrevistas y con nuestros reportajes. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.